La verdad, yo no podría ser más fan de aquel que está haciendo la historia del avión presidencial. Más emocionante que Lost, más emocionante que Game of Thrones. Surgen cosas nuevas y novedosas a cada segundo. ¿Qué importa que suba la inflación? ¿Qué importa que caiga la venta de automóviles? Hay que concentrarnos en esta gran historia. Es la venta de una fishburger sin pescado. Sí, vas a, el que gane la rifa, el que tenga la suerte de ganar, o los 100 que tengan la suerte de ganarse la rifa, van a rifar un avión, pero no viene avión. Es como que nos acusan a quienes somos chilangos de que podemos comer quesadillas sin queso. Es como una quesadilla sin queso. No, no entiendo nada. Y mucho menos tu entusiasmo. Es una obra de arte. Rifas. Usas a la Lotería Nacional, que la Lotería Nacional estás fusionando con Pronósticos. Entonces ya no la vas a poder fusionar, al menos en un tiempo, porque lo estás haciendo a través de Lotería Nacional. Tienes que cambiar la ley. Y luego, ¿tú cuántas veces habías visto que se rifara algo que no se rifa? Es una obra maestra. Debemos reconocer el arte. No sé si la importancia, no sé si el éxito, no sé si nada. Pero debemos reconocer que te ofrecen una cangreburger sin cangrejo. El que gane va a ganar dinero. Y luego le ofrecen al ganador o a los 100 ganadores que no les van a cobrar impuestos, que se los van a condonar. ¿Te acuerdas que hace unos meses había el escándalo de que las condonaciones estaban muy mal? Imagínate por un segundo, Ciro, que se gana la rifa. ¿Quién te gusta? Fox, Calderón, Peña. Son expresidentes y les van a condonar impuestos y se ganan con un cachito. David Páramo. No, yo no le entraría esa rifa. ¿No? No. No me gustan las rifas, no me gustan los juegos de azar. Es por la patria. Por la patria se pagan impuestos. Es por el pueblo. ¿Y no sería más rápido y más directo hacer una colecta nacional para comprar insumos? ¿Y no sería más fácil tomar los 2,000 millones de pesos del instituto este para devolverle? No, devolverle. Bueno, eso. Y de inmediato mandarlos a los hospitales. Claro, ya vimos las historias. Y no tener que seguir con este espectáculo. ¿Por qué? A ver, ¿en función de qué decisión el presidente decide aplazar la entrega? Que lo puede hacer el lunes. Sí, claro. La entrega de 2,000 millones de pesos a los hospitales. ¿Y por qué lo manda hasta el 15 de septiembre? Porque estás... A ver, porque... No, porque ahora volvemos a mi punto, Ciro. Porque está haciendo una gran historia. ¿Y por qué hay gente como tú que están fascinados? Hay una gran historia. Es una historia fascinante. No hay ninguna gran historia. ¿Cómo puedes esos 2,000 millones de pesos que anunciaron hoy en la mañana, el lunes o la próxima semana se le pudieran estar entregando a los hospitales? Bueno, pon tú el lunes a los hospitales públicos. Pero es una historia. Pero para seguir con el show, hay que entender la lógica. Se van a entregar después del 15 de septiembre. Es un gran show. Como show, como evento de medios de comunicación, es una genialidad. ¿Me voy yo? Pues me voy yo, ¿cómo ves? Pero antes, remátala. Remátala, David. Y hablando de cosas que no le salieron bien, el comité de evaluación está integrado por la por Banco de México y el INEGI. No pasaron el examen suficientes candidatos para ser comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para la COFECE sí, y ya los tiene el presidente.